Mirad todo este equipamiento. Nos acercamos al corazón de este lugar. Quiero sentirlo. Una planta de energía geotérmica automatizada justo debajo de San Francisco. ¡Qué maravilla! Hasta yo puedo manejarla. Y hablemos claro, siempre fui más visionario que ingeniero. Por eso tuve la precaución de insistir en que se incluyera una función única. Por si alguien intentaba robarme el queso, por así decirlo. Derribad la puerta. Buscaré otro modo de entrar. Buena idea. Siempre funciona. Muy bien. ¡Manos a la obra! ¡Deprisa! ¡Derribadla! ¡Abrid esa puerta! ¡Ah! Es una especie de conducto. No es mala idea. Permiso, Omega. Ya. ¿Qué tienes que decir en tu defensa, Ted? Sontou ha muerto. Junto con su hija. Los encontré en el suelo de su despacho cogidos de la mano. Debieron de tomar veneno. Yo nunca les habría hecho eso. Solo era una niña, por el amor de Dios. Les ofrecí la vida. Y así es como me lo pagan. Dejándome solo. Supongo que he estado solo desde que empezó todo esto. Solo soportando todo el peso. Por el pasado. Por el futuro. El Ted de siempre. Da lo mismo quien muera, porque él siempre es la víctima. El de Liz. El de sus hijos. Algún día vendrán. Y yo lo recibiré. Sontou dijo que mi envejecimiento se había detenido y que mis células se regeneran muy rápido. Necesito tiempo para que las mutaciones se moderen. Tiempo y energía. Me dijo que el reactor puede darme lo que necesito para volver a ser fuerte. Y así recuperarme y poder recibir a los niños. Me necesitarán.
mis consejos. Mi guía. Y ya no volveré a estar solo. Los secretos de Faro están aquí. No los que estás buscando. Pues estarán ahí dentro. De verdad. Mejor no entres ahí. ¿Estás loca? No he llegado hasta aquí para detenerme ahora. Por fin, el legado de Faro es mío. Eso es. Es él. ¡Quemadlo todo! Espera, no. Faro lo programó para que se fundiera. No quiero testigos. Matadlas también. ¡Hora de luchar! Thank you.
¡Vamos! ¡Fuera de mi camino! Encontramos algo que ayudará. No solo a tu hogar, sino a todo el mundo. ¿Pero dónde está el presidente? Oh, está muerto. Podríamos decir que dio su vida para ayudarnos a descubrir los secretos de Tebas. Ya veo. Está claro que piensas que soy idiota. ¿Qué? No, no. El presidente era un ególatra que manipuló nuestras creencias para crear su propia fantasía enfermiza. ¿Esperas que me crea que se sacrificó por un poco de información? Quiero que me digas la verdad y espero que sea convincente. Si no es así, ordenaré a estos soldados que abran fuego. Espera. Es verdad. La verdad, el presidente lo estropeó todo. Hizo que Tebas se nos viniera encima y murió como un cobarde. Pero allí abajo encontramos algo que ayudará a tu tierra. Si lo recuperamos y usamos. Si es preciso, lucharé para escapar de aquí, pero no tiene por qué ser así. Puedes dejarme ir y llevarte el mérito cuando todo mejore. Tener éxito siempre es mejor que fracasar. Parece que nuestros destinos están entrelazados. Arribo te abre sus puertas. Si tu causa lo requiere, puedes entrar y salir. Pero Alba debe acompañarte e informar de tus avances. Muy bien. Tebas ha dejado de interesarnos, así que volvemos a la flotilla. Alba, espero que tus informes sean detallados. Creía que iba a ordenar nuestra ejecución.
Y en vez de eso, me deja acompañarte. Me encantará. Pero necesitarás ayuda para llegar a la base. Barry, he hecho una amiga. Reúnete con ella en el ferry de los Quen y escóltala. Voy. Quiero conocerla. Créeme, te encantará. Varl te dará un foco mejor y todos los datos que quieras. Ve al ferry. Te veré en el este en cuanto pueda. Un oráculo debe seguir la verdad. Lleve a donde lleve. Allí nos veremos. Ahora, con el permiso Omega, lo tenemos todo para capturar a Hefesto. Pero antes de ir al ferry, me pasaré por arriba. Sin su presidente, quizá más Quen quieran hablar. Y el cuellilargo que está por aquí. Voy a cambiarme de ropa. Es increíble que el presidente lograra que me disfrazase. Sacándole partido a esto. ¿Quién atacan las máquinas? ¡Ahora te echas! ¡Hay en esta ciudad! ¡Ah! Ancestro viviente, si el destino te trajo aquí, será para salvar a Laures. Está atrapada en la torre. Parte de la estructura se vino abajo. Debería subir a esa torre. Para ayudar a la soldado. ¡Laures! ¡Ha venido Sobek! Los ancestros aún deben de tener planes para tu pellejo.
Déjate de bromas, Pareus. Ayúdame a encontrar la manera de bajar. ¡No es broma! ¡La ancestro viviente está aquí! Sí, ya. Búscame cuerdas. Sobek, ya está subiendo. Claro, claro. Y Song Yao y Ted Faro sujetan las cuerdas, ¿verdad? Mira, como Bohai te escuche nombrar a los ancestros en vano, te van a acusar. Ahí se rompió la escalera. Podría cruzar ese hueco con mi garfio. Buscaré a la soldado. Oh, así que has encontrado una forma de subir. Por los ancestros. Nos podemos ahorrar todo eso del ancestro viviente. Te buscaremos una salida, ¿vale? Ya. ¿Estás bien? Sí. Por suerte, no me rompí nada. Intenté salir y todo se me vino encima. Pensé que podría entrar en la torre por el agujero del muro, pero no lo alcanzo. Busquemos una salida de esta torre. Tiene que haber datos en alguna parte. No puedo. No. ¿Sobe? He buscado, pero no he visto ninguna salida. Esa caja de ahí nos vendría bien. Si pudiera bajar esa caja. ¡Arena! Espero que sigas vivo para poder matarte yo misma. A ver. Al interior de la torre. Si llegara a él. ¿Podrás subir con esto? Sí. Alabada sea, Sobek. Bueno, estamos en la torre. Es un avance. Busquemos una salida. Aquí caminamos sobre las huellas de los ancestros. La verdad aparecerá. Y su luz ahí brillará. Llevaré esto aquí para que lo inspeccionen. Sí, romperé esa pared. Marchando una explosión. Gracias, Sobek. Antes de irme, inspeccionaré el lugar donde estaban los datos. Atrapada en lo alto de la torre, Areus se pasará años burlándose de mí. Así que Laures ya puede salir. Gracias, Sobek. Todavía recibo esa señal. Thank you.
Otro cuello largo. Tiene que ser del que oí hablar. Refrescante, supongo. Eso es lo que detectó mi foco. Un cuello largo. Me dijeron que había uno aquí. Algo debió de derribar al cuello largo. La corriente, quizá. Echaré un vistazo a los daños. Debería bajar nadando y comprobar el alcance de los daños. Lo guardaré para más adelante. Las piezas del cuello largo deben de estar por ahí arriba. Solo queda llegar hasta ellas. Del cuello largo. Thank you.
parece la pieza que busco. Una menos, queda otra. No me queda... de verme. Creo que he terminado. Debería volver al nido del rapaz y hacerme con la pieza que hay en él. Es la segunda pieza. Las llevaré hasta el cuello largo. Tengo que llevar estas piezas de vuelta al cuello largo y repararlo. Tengo que llevar estas piezas de cuello largo al lugar que corresponde. Allá vamos.
queda uno. Debería venir. Tendría que poder saltar al Cuellilargo desde aquí. Subir a la capital. Vamos allá a sabotear a este gran grupo.